babies, ¿cómo están? Yo soy Ada Bien y bienvenidos a otro video tutorial. Continuando con el rollo acá San Valentinesco, acá romanticón, les pregunté en el Facebook qué querían aprender a hacer y ustedes votaron por una carta de labios en tercera dimensión. Hacerla es súper fácil y necesitamos bien poquitas cosas. Hojas de colores, unas tijeras, un plumón de color rojo y cinta adhesiva o pegamento. Primero tenemos que elegir las dos hojas con las que vamos a hacer esto. Yo voy a elegir una roja y una como color cremita. Como yo quiero que la hoja roja sea la de abajo, a la de arriba la vamos a tener que recortar un poquito la orillita para que quede bien. Entonces vamos a doblar la hoja sin presionarla, solamente doblar así. Y aquí vamos a recortar aproximadamente un centímetro o centímetro y medio. No tiene que quedar perfecto, acuérdense que esto es un trabajo artístico. Y luego también en las esquinitas de acá. Y ya nos quedó esta hojita más chica que la otra. Ahora la hoja que vaya en el centro la vamos a doblar a la mitad. La doblamos. Y ahora la vamos a volver a doblar a la mitad, pero esta vez no hay que presionar todo. Solamente de esta parte de abajo vamos a presionar un poquito y abrimos. Entonces aquí tenemos la línea de la parte del medio. Vamos a recortar un poquito sobre esa línea, unos 5 centímetros aproximadamente o 4. Y los picos los vamos a doblar hacia acá. Ahora vamos a abrir la tarjeta. Ahora voltean su tarjeta y van a invertir los picos hacia adentro, sobre el doblez. Ya que tienen esto, y les va a quedar algo así. Ahora cuando ustedes la abran, se va a ver así. Ahora toman su plumón rojo y sobre esta tarjeta vamos a dibujar unos labios. Yo no soy muy experta dibujando, así que ustedes disculparán si esto no sale como yo quiero. Y los colorean todo por dentro. Entonces les va a quedar algo así. Ahora solamente peguen su tarjeta encima de la hoja que no recortamos. Y la doblan. Y ya quedó, babies, nuestra tarjetita besucona. Para adornarla por fuera usé las tiritas que cortamos al principio de la hoja más grande. Y también recorté un corazoncito de papel que tenía ahí y lo adorné también con el plumón y le puse esta estampita de corazoncito. Ahí. Pongan lo que ustedes quieran, échenle creatividad. Pero ya la parte de adentro, que es el besito coquetón, pues ya les enseñé cómo hacerlo. La verdad es súper sencillo de hacer y queda como muy padre. Bueno, yo nunca había visto una de estas y me gustó. Y le pueden poner lo que ustedes quieran, no importa si no es San Valentín o lo que sea. Cuando ustedes simplemente deseen decirle a otra persona que le mandan besitos, pues ya tienen esta súper idea. Es bien, bien fácil de hacer. Recuerden que tenemos Twitter, que tenemos Facebook. No olvides suscribirte en el botoncito que te dejo aquí abajo para que puedas tener noticias cada vez que salgan mis videos y no te los pierdas. Si te gustó este tutorial, dale manita arriba y pásaselo a todos tus amigos, a tus primos, a tus tíos, tu mamá, a tus mascotas, a la vecina y a quien tú quieras. Suscríbete y serás más sexy. Esto es todo, babies, en mi segundo tutorial para San Valentín. Cuídense mucho. Les mando un beso. ¡Mua! Los amito y nos vemos hasta el próximo video. ¡Bye!